Desde el jueves se disputa el Nacional de Waterpolo en la piscina Alcalde Godoy de nuestra ciudad y son 9 equipos los que participan en este certamen. De Santiago, Estadio Italiano, Waterpolo Estadio, Greenland, Asociación H2O, mientras que del norte están Acuapolo de Antofagasta, Caballito de Mar de Arica, Dragones Acuáticos y Unión Morro de Iquique. Los de la Estrella ya han obtenido triunfos de 17-2 ante Greenland y por el mismo marcador derrotaron a H2O. El entrenador de los locales, Sergio Martínez Gutiérrez, dijo que la intención es revalidar el título logrado en Antofagasta. Bueno, la intención siempre de cuando participamos de un campeonato nacional es poder salir campeones. Todo equipo que viene a una competencia, creo yo, lo que aspira es a salir campeón. Y nosotros, con mayor razón, porque además somos los actuales campeones y hemos venido hace un tiempo ya ganando cierta trayectoria y cierta posición que nos permite también estar hoy día peleando el primer lugar y siendo aspirantes serios a salir campeones. Martínez agregó que este año será más difícil la competencia, ya que las nuevas normativas permiten que los equipos se refuercen. Este año la federación incorporó una cláusula de que se acordó en una asamblea en que todos los equipos podían traer un refuerzo extranjero para el campeonato nacional. Y el equipo de Estadio Italiano es el único equipo que pudo lograr hacer eso y tiene un jugador de la selección de Brasil jugando en su equipo. Y eso genera realmente una condición que nos pone a todos los otros equipos en una desventaja por cuanto nosotros no tenemos los recursos como para traer refuerzos de esa categoría. Otra situación que también se puede observar es de que en esta ocasión también una asociación juntó 3 clubes y también vienen como un club, pero en definitiva son 3 clubes que se agruparon para hacer un equipo más competitivo. Nosotros creemos que el equipo que tiene que salir campeón tiene que sortear también esos obstáculos. Y por lo tanto, aun cuando podamos tener una opinión crítica, esa opinión crítica no nos impide a nosotros entrar a la cancha con las mismas ganas de poder ganar el campeonato y desplegar las capacidades que tenemos nosotros para esto. En tanto que el capitán de Unión Morro, Pedro Díaz, si bien reconoce que será un torneo muy difícil, confía en la calidad del equipo para lograr el coronarse campeón. Sí, nuevamente ahora estamos disputando el torneo nacional. Bueno, se nos viene pesada la tarea, pero pensamos que vamos a ser la localía acá en la ciudad y vamos a tratar de llevarnos el primer lugar como estamos acostumbrados. Pedro Díaz Cubillos está doblemente motivado, ya que hace una semana consiguió por primera vez salir campeón de natación en la serie de Máster. Sí, por supuesto. Mira, el fin de semana que pasó, competí en el Máster de Natación en la ciudad de Chillán. Y bueno, logré mi objetivo de salir campeón de Chile en natación, que creo que es una parte importante también del tema del waterpolo y bueno, y lo mismo por este torneo que viene de waterpolo, que queremos también salir campeón de Chile en esta modalidad. La entrada es gratuita para todos los que quieran presenciar este torneo nacional de waterpolo, donde el equipo de Unión Morro quiere bajar la octava estrella y la séptima consecutiva para nuestra ciudad.